Sé perfectamente bien que mis críticas han provocado a muchas personas. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo no estoy consciente? ¿Alguien puede creer que una persona de 58 años no sabe que está provocando una crisis? Sí. Y ahora también la estoy provocando. La voy a seguir provocando. Pero tiene un fin. Porque creo que después de las crisis vienen los cambios. Y generalmente los cambios son positivos. Por lo tanto, hay gente que odia a Eric Martínez, sí, al ufólogo Eric Martínez, sí. Hay gente que me odia, que no me puede ver, que donde puede me hace tira. Inventan cualquier cantidad de cosas. Estoy acostumbrado a eso, ya me acostumbré. Ya no me duele. Un momento que sí me dolía. Después ya me dio lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo una lucha, no conmigo mismo, sino que con la ufología. Pero una lucha para bien. Pero así como hay gente que me odia, también hay gente que me sigue. Y qué rico que así sea, y lo agradezco. Agradezco que hay gente que sigue mis opiniones, que me felicita, que me dice, te pasaste, espectacular, ¿no? Tenés toda la razón del mundo. ¿Ya? Hay gente que lo guarda más en silencio, me escribe mucho a Messenger, muchísimo. Usted no se imagina la cantidad de meses que yo respondo todos los días. Donde me dicen, él, tenés todo mi apoyo. Sí, pero lo dicen en mail. Yo le digo, pero lo decía aquí en Messenger. Apóyame donde tenés que apoyarme. ¿Ya? Y de repente, y es verdad, y lo digo, me siento solo. Es como una lucha en solitario. Pero está bien. Alguien tiene que empezarla. Esta lucha por más verdad en la ufología, más transparencia, más honestidad, más objetividad. Vamos ahora a lo que es la ufología dura, que yo llamo. ¿Qué es lo que es la ufología dura? La ufología dura es aquella, como yo continúo la frase, que nadie quiere hablar. Esa ufología que no conviene que tú te enteres. ¿Por qué no conviene que tú te enteres? Porque así se mantiene el status quo y sigue todo igual. Pero creo que ha llegado la hora de cambiar las cosas. Cambiarlas para bien, para mejor. Y si hay que provocar una crisis en la ufología, la vamos a provocar, provoquémosla. Vamos, démosle. Por lo tanto, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a hablar de ufología. Hace unos par de semanas atrás terminó la FIDAE. ¿Un mes, más o menos? Sí. Bueno, yo no fui a la FIDAE por diferentes motivos, no fui. Pero sí me enteré de que la FIDAE se habían invitado a dos investigadores. Y me llamó mucho la atención que no se invitará a ningún investigador nacional, ningún investigador que yo sepa de Chile. FIDAE 2018. Pero se invitó a la señora Simondini a exponer, ojo, exponer en el CEFA, y se invitó al señor Guevara. Aquí no tengo ninguna imagen del Guevara, lamentablemente no se me olvidó sacarla. Pero ya la vamos a mostrar quién es Guevara, que es un investigador brasileño, de Brasil. ¿Ok? Y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay algo que no me cuadra. A mí no me cuadra. ¿Por qué invitar a la señora Simondini, de Argentina? Que está bien, ya, bueno, puede ser. Pero ¿por qué al mismo tiempo el CEFA invitó a Guevara de Brasil? ¿Será una casualidad? Decía yo, y ya les voy a explicar de qué se trata. ¿Será casualidad? Les voy a explicar. Guevara, investigador brasileño, es editor de la revista UFO en Brasil. Tengo entendido que es el dueño. Hace eventos en Brasil, eventos ufológicos. Y los eventos, pues son, les digo, pero espectaculares. Y por otro lado, la señora Simondini, investigadora, hace tremendo eventos en Argentina. Y yo dije, a ver, ¿será casualidad que el CFA invite a dos investigadores que hacen eventos? ¿Qué hay detrás de esto? Porque si me dijeran a mí que hubiesen invitado, por ejemplo, al Guibaer, y hubiesen invitado, no sé, a otro investigador cualquiera, Uruguay, Paraguay, da lo mismo, yo habría dicho, ok, ya.
me puede cuadrar. Si hubiesen invitado también a la señora Simondini y hubiesen invitado a otro investigador, ya yo he dicho que okay, ya puede ser. Pero los dos investigadores que hacen eventos en Sudamérica, los más grandes de Sudamérica, tenerlos de invitado en el CFA, no. Algo no me. Algo me decía, acá hay algo más. Y uno, como le pica el bichito de investigador, se me ocurrió empezar a entrar a la página de la señora Simondini y me doy cuenta que tienen un evento en junio donde hay invitado, ICAR, personal del CEFA, señor Mauricio Blanco Espina, asesor CEFA, Fuerza Aérea. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es la cosa? O sea, invitan a la señora Simondini y la señora Simondini devuelve la mano invitando a un CEFA. Entonces, ¿qué tenía que hacer que pagar? ¿Por qué? Yo se lo voy a explicar. Pero antes de eso, la señora Simondini tiene que explicar el enredo, porque en el evento se está invitando a el asesor del CFA, pero aparece un video en la página de la señora Simondini, me parece que es la hermana, donde se publicita el evento que viene ahora en junio. ¿Pero a quién están invitando ahora? No sé cuál es el enredo aquí. Dice Hugo Camus Palacios, director CFA, Fuerza Aérea. La pregunta es, ¿van los dos? ¿Argentina? ¿Los dos componentes del CFA? ¿O va uno solo? Que yo sepa, debería ir uno. Porque todos los invitados de diferentes países son uno. Entonces, ¿quién va? ¿Va el don Hugo Camus, que es el director del CEFA, o va uno de los asesores, que es Mauricio Blanco Espinosa? ¿Qué pasó aquí? ¿Aquí hubo un error en la invitación al final? ¿O se está utilizando? Voy a preguntar, ¿eh? No estoy acusando, por si acaso, tú voy a preguntar. ¿Se está utilizando el nombre de Hugo Camus, director de CFA, para levantarle aún más el pelo a este evento que se hace en Argentina? ¿Es un error de verdad? Estoy preguntando. Y voy a explicar por qué digo estoy preguntando. Porque anoche me reuní con dos amigos míos, que son abogados, y saben todo este cuento. Y me dijeron, ojo con lo que digas. Porque si me llego a equivocar, me pueden plantar la tremenda demanda. De hecho, ya me amenazaron la señora Simondini con una demanda. Ya está en Facebook. No lo estoy inventando, está en Facebook. Ya parece, ya varios más lo saben. Y me amenazó con una demanda. Ya voy a explicar por qué me amenazó con la demanda. Pero sigamos. Entonces, yo le diría a la señora Simondini, que estoy seguro que más de algún amigo o amiga me está viendo, o tal vez ella en forma directa, que arregle esto, que diga quién es el que va. Porque ahí hay un error. ¿Okay? O se está utilizando el nombre, pregunto, sin que Hugo Camus sepa. Por lo demás, les voy a decir una cosa. Yo hoy día tuve una larga conversación con Hugo Camus. Nos conocemos con Hugo Camus, quien es el director del CFA. También he tenido una larga conversación con Rubén Lianza, CFAE, que es el equivalente al CFA en Chile. En esta oportunidad, el director del CFAE, que es Rubén Lianza, tuvimos una conversación muy larga, muy sincera, muy franca. ¿Ya? No, él me pidió que yo no mencionara lo que conversamos, por lo tanto, yo respeto y no voy a decir lo que conversé con él en forma privada. Con Hugo Camus también conversamos. Y Hugo me pidió lo mismo, que no mencionara lo que conversamos. Sí me permitió algo Hugo Camus. Hugo Camus me dijo, sí, te autorizo a decirlo. ¿Qué me autorizó Hugo Camus? Que las cosas en el CFA van a cambiar. Esperemos que cambien para mejor. Porque lo que vamos a hablar ahora, de lo que se puede entender de este CFA, merece cambio urgente. Disculpen. Ok. Estábamos entonces con este asunto de que la señora Simondini es invitada al evento del CFA
Y otro productor más, porque son los dos producen eventos, ¿eh? O sea, Simendine, como lo explicaba, y Baer de Brasil, los dos producen eventos. Y extrañamente, los dos al mismo tiempo, invitados a la FIFAE, perdón, a FIDAE 2018. Es extraño, ¿no? ¿Cierto que sí? Se pone mucho más extraño todavía cuando uno descubre la invitación de vuelta hacia el evento de Argentina. Es como algo como esto, miren. Yo te invito, pero tú también invitas a mí. ¿Ok? Sí, yo te invito, pero tú me invitas. Sí, te invito. Entonces vamos, nos invitamos. Invitémonos. ¿Qué interés tiene el CFA en estos dos personajes que hacen eventos en Sudamérica? Y les digo, y vuelvo a repetir, los tremendos, tremendos eventos de ufología. ¿Qué interés puede tener un estamento como el CFA, que es público, invitando a la señora Simondini? Y aquí me voy a detener un momento. Me voy a detener un momento. La señora Simondini se ve muy amorosa. Me da la impresión, porque yo no la conozco personalmente, pero me da la impresión de que es de esas mamás regalonas, ¿no? De esas mamás querendonas, esas abuelas que dan ganas como de abrazarla. Yo así la veo ahí, así la siento, ¿ya? De esas mamitas que a uno siempre lo regalonean, así lo siento. Y qué rico que sea así, espero que sea así. Pero si alguien me pregunta, oye, ¿qué hace la señora Simondini en un evento de la FIDAE? FIDAE, señores, FIDAE. No es un evento en el Cajón del Maipo, ni el Café Ufológico, ni un evento de Rodrigo Fuenzalida en San Clemente. Estamos hablando de la FIDAE 2018, donde está lleno de general del aire. Meteorólogos que van a ver estos eventos. Público en general que van a ver estos eventos. FIDAE 2018. No es cualquier cosa. Uno tiene que decir, a ver, ¿qué pasa aquí con el CFA? Vamos a tratar de buscar las pistas. Busquémoslas. Espérenme un cachito, por favor, ténganme paciencia porque estoy lleno de papeles. Ustedes van a tener que... Ay, voy a revolver aquí mis papeles si me dan... Si me tienen paciencia, ya voy a ir mostrando algunas cositas muy, muy, muy interesantes. ¿Ok? Manténganse ahí y vamos a ir descubriendo qué trama puede haber detrás de todo esto. Ya voy a llegar a la hoja que quiero, probablemente es la última, típico. Es que se me anduvo revolviendo delante porque vino mi perrito. Acá está. Esa era la última. Típico. Bueno, decíamos que la señora Simondini hace eventos en Argentina. Ya vimos que el CFA tiene una invitación en Argentina para el evento de junio. Lo que pasa es que la señora Simondini tiene que decir a quién invitó. Se invitó a don Mauricio Blanco Espinosa, asesor del CFA, o invitó a Hugo Capo Palacio, director del CFA, porque las dos publicaciones que tienen no tienen nada que ver una con la otra. Eso debería aclararlo ella. Bueno, Guevara. Guevara hace tremendo evento en Brasil. Muy conocido Guevara. Aparece en History, ¿ya? Channel. Y extrañamente, Congreso de Ufología en Brasil. ¿Quién está ahí? Ricardo Bermúdez. Ricardo Bermúdez. Entonces, uno cuando empieza a leer esto y a ver estas pistas, uno dice, mister, ¿qué hay aquí? Hay una devuelta de mano del CFA a investigadores civiles, porque estos investigadores civiles lo invitan a ellos a sus eventos. ¿Puede ser eso posible? Como dicen por ahí, una mano lava la otra. Pero eso es muy, debería ser así en el CFA. Y ahora viene la pregunta, ¿quién dirigió el FIDAE 2018 en el CFA? ¿Hugo Camus? Bueno, yo les puedo decir que Hugo Camus estaba con licencia. Hugo Camus, el director del CFA. Se supone que Hugo Camus debería haber dirigido todo lo que era FIDAE con respecto al CFA. Pero no estaba con Hugo Camus. ¿Quién dirigió entonces el CFA en ese momento? Aunque Ricardo Bermúdez, ex general del aire,
ex director del CEFA también, no está desaparecido el CEFA, sigue ahora siendo asesor del CEFA. Pero Ricardo Bermúdez, con lo mucho que yo lo conozco, ¿ya? Siendo muy buena persona, porque yo aquí no hablo de las personas en lo personal, estoy hablando de ufología, ufología, lo que tiene que ver con ufología. Ricardo Bermúdez aparece en un video que si ustedes buscan CEFA FIDAE de 2018, les va a aparecer en la DGAC, la Dirección General Aeronáutica Civil, un video donde aparece Bermúdez. La periodista le dice, está el video ahí, a mí me encantaría poder mostrarle los videos, pero con esta transmisión no se puede. Una periodista le pregunta a Bermúdez, le dice, señor Bermúdez, ¿por qué invitaron a civiles, investigadores civiles? Y Bermúdez da una explicación muy buena. Dice, es que es muy importante contar, más o menos, ¿eh? No lo digo con estas palabras, pero es muy importante contar con investigadores civiles para conocer también sus pensamientos y qué es lo que piensa la civilidad. ¿No? Sí. Y los dos investigadores civiles que invitaron, casualmente, hacen tremendo evento en Sudamérica. Al mismo tiempo, lo invitaron al mismo tiempo. Uno dice, ¿por qué conspiranoico diría? Ah, aquí hay enroque. Yo te doy y tú me das. Así actuó el CEFA, así actuó Ricardo Bermúdez. Porque si hay algo que a mí yo me estoy imaginando, y hablo de supuesto, es que Ricardo Bermúdez estaba dirigiendo la FIDAE 2018 con respecto al CEFA, porque él es un general del aire, en retiro. Él tiene experiencia. Hugo Camus es una persona nueva que está en el CEFA y que le falta todavía rodaje. ¿Quién manejó todo esto? Fue, a mi entender, Ricardo Bermúdez. Si yo estoy equivocado, bueno, que el CEFA lo aclare, que me aclare quién lo dirigió. ¿Ok? Por lo tanto, descubrimos que el CEFA pareciera ser que hay algo o alguien que le interesa estar en estos eventos que a mi entender empieza a caer en lo mismo que ya vamos a explicar más adelante con algunos investigadores civiles. Y yo me pregunto, ¿será que Ricardo Bermúdez, si ustedes lo pueden ver en todas las televisiones, ¿eh? Donde aparece el CEFA hasta Ricardo Bermúdez en los medios? Radio, peli, o sea, perdón, radio, televisión, periódico, revista. ¿Está ahí? Inclusive en eventos internacionales. Vaya. Y uno dice, a ver, ¿será que Ricardo Bermúdez, insisto que estoy preguntando al aire, estoy pensando en voz alta, ¿será que Ricardo Bermúdez se quiere convertir en una especie de Nick Pope, el ex ministro de Inglaterra, de Defensa de Inglaterra? Donde que por Nick Pope, por hablar del fenómeno ovni, se hizo famoso a nivel mundial. ¿Será eso lo que está buscando Ricardo Bermúdez? ¿Será? Porque no me cuadra otra manera que el CEFA se haya permitido invitar a dos personalidades internacionales de la ufología que hacen eventos, y los dos al mismo tiempo. Y viene la de vuelta en el evento de Argentina. Les aseguro que en el evento de Brasil, el próximo que va a venir, también va a haber gente del CEFA. Pero no es todo. Hoy día, la señora Simondini o la hermana, entre tantas Simondini, me confundo, discúlpenme, lo digo con respeto. Aparece una dama que se llama Andrea Pérez Simondini. No estoy seguro si es la hija, si es la hermana. Me parece que es la hija, parece que es la hija. Aparece posteándome, o sea, criticándome a mí porque yo critiqué el museo de la señora Simondini. Pero lo extraordinario de todo esto, ¿saben lo que es? No sé, bueno, va a aparecer al revés. Pero yo se lo voy a leer, no se preocupen. Se lo voy a leer. Dice Rodrigo Andrés Bravo Garrido. Ya les voy a explicar quién es. Andrés A. Pérez Simondini y Silvia Pérez Simondini. Le responde a ellas. Dice, hace algunos años lo hice presente tal cual. Las águilas no cazan moscas. Corta. Andrea Pérez Simondini responde, así es. ¿Qué tiene que ver esta respuesta en el Facebook
de la señora Simondini de parte de Rodrigo Bravo, yo le voy a explicar. Yo no iba a mencionar a Rodrigo Bravo. No, la verdad que no estaba en mi mención de hoy día. Pero Rodrigo cometió un error, porque Rodrigo me hizo un favor. Y lo voy a explicar. La señora Simondini, como digo, postea en su Facebook, criticándome a mí, porque le llegó ahí el informe de que yo estaba criticando el museo de la señora Simondini. Espero que me vayan siguiendo la idea. Bueno, y no le quedó nada mejor que a Rodrigo Bravo que apoyar a las dos señoras Simondini. Él está apoyando a las dos señoras Simondini. Y yo me pregunto, a ver, ¿cómo Rodrigo Bravo, mayor del ejército de Chile, activo, piloto, apoya a dos investigadoras chilenas en contra de un investigador chileno? Y aquí es donde volvemos a conectarnos con todo esto, con los eventos internacionales. ¿Por qué? Porque Rodrigo Bravo era hasta un tiempo atrás parte del CFA. Y tengo entendido que iba a volver a ser parte del CFA como asesor. Entonces, Rodrigo Bravo sabía, porque yo ya lo había publicitado, que yo iba a aparecer a criticando al CFA. Entonces, el tipo que dice, yo me pongo a pensar, voy a pensar en voz alta. Disculpenlo por lo que voy a decir. A este huevón lo voy a cagar. Voy a apoyar a la Simondini. Pero yo me pregunto, a ver, un momento. Obviamente que a mí no me va a apoyar. ¿Por qué no me va a apoyar? Porque yo no lo llevo a ningún evento. No lo llevo a ningún evento internacional. ¿Quién lo lleva a Rodrigo Bravo a los eventos internacionales? Son estas personas. Entonces, ¿a quién va a apoyar Rodrigo Bravo? Obvio, aunque sean del otro lado, obvio que va a apoyar a las investigadoras o investigadores que le dan esa mención internacional. Porque la posición de Rodrigo Bravo no tenía para qué meterse en esto. No tenía para qué. Él debía haberse mantenido lejos de este problema. Partiendo que era un problema entre civiles. ¿Por qué un militar se mete aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a él no lo había mencionado. Yo había hablado del CFA. ¿Por qué él se mete aquí? ¿En esta pelea mía con la Simondini? ¿En esta discusión mía con la Simondini? ¿Por qué Rodrigo Bravo defiende a la Simondini? Por lo que estoy diciendo. Porque yo a Rodrigo no le sirvo. Yo para Rodrigo soy un pelele. Yo para Rodrigo valgo hongo. ¿Por qué? Porque yo no le traigo astronautas. Porque no le traigo a Stanton Friedman. Porque no le traigo a Guevara. Ni porque lo llevo a ninguna parte. ¿Quién lo lleva a esos niveles? Son estas personas. Y a esas son las personas que hay que defender. Obvio. Entonces, sean ustedes, creo que van poco a poco descubriendo las pistas de cómo se va moviendo todo este ajedrez dentro de la ufología. ¿Por qué se odia a Eric Martínez? ¿Por qué me odian a mí? Vean ustedes todos los posteos que aparecieron después de la Simondini. ¿Qué? Muévete, gallo, vos no tenés idea de la ufología, que esto, que el otro. No tienen ni idea de quién soy yo. No saben, y qué bueno que no lo sepan. Es mi ventaja. Es mi ventaja. ¿Ok? Pero permítanme seguir. Vamos a hablar de lo que yo he dado por llamar la pirámide ufológica. Cuando uno ve y saca en cuenta lo siguiente, miren, esto es en Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 invitados. 14. ¿Cómo se costea esto? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga esto? Yo tenía la duda si cada uno de ellos se pagaba. Acá hay invitados de Argentina, Brasil, Estados Unidos, etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Quién paga todo esto?
Y esto en Brasil, ¿eh? Aquí tenemos la señora Simondini, la hermana. Ahí está. Déjenme ponerme los lentes. Quiero saber si estoy bien en eso porque no quiero meter las patas. Claro, aquí está la hermana Simondini, de la señora Simondini. Ahí está. Ella es la hermana. Metida en un evento Brasil. Todo esto se conecta. Están todos conectados. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Vamos a ir viendo las pistas. Poco a poco. Tantos invitados en Brasil. Yo le pregunto al señor Ribeiro, al que lo esté haciendo esto, ¿de dónde miércoles saca la plata para esto? Cuando uno ve, miren, déjenme, si me dan un tiempito, por favor, me esperan un cacho. Ya la voy mostrando, pero espérenme un cacho, espérenme un cachito, tenganme paciencia. Insisto que esto se me estuvo revolviendo. Argentina. La madre, la patria hermana. Ah, por lo demás, quiero decir algo. Mi mamá es argentina. Fallecía ya hace unos 3 años atrás. Por lo tanto, hablar de esto para mí no es tampoco un juego. La mitad de mí es argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿De dónde sale toda la plata? ¿Quién paga todo esto? Ninguno de estos ufólogos invitados, investigadores, ninguno de estos personajes de CFA, por ejemplo, CFAE, y esto, y todos estos personajes, ninguno se pregunta dónde sale todo esto. ¿Alguno puede creer que en 3 días de evento se paga un evento como este? Yo les digo que no. El nivel de hospedaje es impresionante, es de primera. Aviones. Yo hablé con Rodrigo Fuenzalida hoy día y le hice una pregunta. Rodrigo, oye, compadre, cuando la Seba Simondini te invita a su evento, ¿pagáis tú los pasajes, la hotelería y todo el asunto? Y Rodrigo, honestamente, me dice, no, ella paga todo. ¿Dónde está el negocio aquí? Mínimo, mínimo, hablamos de, a ver, entre pasaje, estadía, que viene uno de Estados Unidos, el otro viene de Canadá, el otro viene de China, el otro viene de Perú, el otro de Chile, el otro va para allá, esto que el otro. A ver, un promedio de entre pasaje, saquen ustedes las cuentas. Hagan un ejercicio. ¿Cuánto podría costar estos pasajitos? Con hotel, comida, traslado. Y no crean que es comida, un sanguchito en un kiosco, ¿eh? Por favor, ¿quién paga todos estos eventos internacionales? Seba Moya. Sería una buena pregunta para los que producen estos eventos. Y aquí voy a aprovechar a hablarle a todos ustedes de lo que yo he llamado la pirámide ufológica. Y le puse pirámide porque encuentro entretenido, porque aparte que va a graficar muy bien todo lo que estoy tratando de decir. Me acuerdo de un caso del aeropuerto de Pudahuel, donde los testigos, entre ellos el jefe de meteorología, vi una pirámide invertida que el CFA dijo que era una bolsa. Es un caso que vamos a reabrir ahora. Bueno, resulta que le puse la pirámide ufológica. ¿Por qué? Les voy a explicar. La parte de la base de la pirámide es lo que conformaría todo lo que tiene que ver con los dineros. ¿Ok? Y hasta el momento yo no sé a dónde sale. Yo no puedo decir de dónde sale. La base es el dinero. Para producirlo, porque si no hay dinero, ¿cómo los producen? ¿Cómo los invitan? ¿Cómo los traen? Después viene la parte al medio de la pirámide. Todo lo que tiene que ver con las personas que arman el cuento de estos eventos. Son los que manejan, los que invitan. Los que mueven para allá, los que invitan a este, se mueven para allá, llamadas telefónicas, correo, cuántas WhatsApp, oye, vaya a venir a ver. Bueno, esa es la parte del medio. Y la parte de la punta de la pirámide es la que nosotros vemos. A ufólogos sonrientes haciendo tremendas charlas, investigadores oficiales de diferentes entidades oficiales de diferentes países, esa es la punta.
Yo no puedo hablar de la base. La base no sé cómo se mueve, de dónde sale el dinero, insisto en eso. Pero sí podemos hablar del medio de la pirámide, donde se mueve todo esto. Y ya vimos cómo se mueve. ¿Cómo se mueve? Porque el CFA pasa a ser también un productor de eventos. Si el CFA produce el evento en el FIDAE 2017, 2018 y todas las FIDAE que se hacen. Por lo tanto, el CFA también pasa a ser un organismo que no solamente investiga, sino que también produce eventos. ¿Cachan? Esto para los conspiranoicos. Por lo tanto, al producir el CFA eventos, sabemos obviamente que la plata en el CFA viene del Estado. Eso yo no lo voy a poner en duda para nada. Pero produce eventos. Por lo tanto, podemos ir descubriendo que esta producción de eventos se manejan entre uno y otros y vamos moviéndonos para acá y nos movemos para allá y tú me invitas a mí después y yo te invito a ti después. En el fondo, es toda una movida. Y la punta de la pirámide, que es lo que nosotros vemos en estos eventos tan lindos que nos hacen estos señores internacionales. Yo les voy a mostrar a ustedes algunas imágenes que, por lo demás, algunas me las mandaron desde Argentina. Y otras las busqué yo y las puedo buscar cualquiera. Pero cuando uno ve las imágenes sueltas por aquí y por allá, uno no dice, no pasa nada, todo bien. Congreso Brasileño de Ufología, Chile. ¿Quién está acá? Rodrigo Fonsalía y la señora Simondini otra vez. Brasil. Ok. Ah, ¿y qué va a ver? Ahí lo pueden ver. México. Ustedes se van a ir dando cuenta que las caras se van a ir repitiendo. ¿Por qué se repiten? México. Otra vez más, nuestro amigo con salida. Está Don Friedman. Y aquí me quiero detener un cachito. ¿Ustedes alcanzan a visualizar quién está al lado de Don Friedman? Sí, Tomás. Y yo me pregunto, a ver. ¿Cómo este físico aguanta estar al lado en un evento con Sixto Paz? Que es contactado. Y alguien me podrá decir a mí, en un momento, oye, pero no tengo que ir así, pues el gallo tiene derecho también a contar su historia. Sí, pero ¿por qué no invitan a eventos internacionales a Sixto Paz? Cuando se supone que todos los demás invitados hacen teoría, ¿ok? Hacen teoría del fenómeno OVNI. Llevan sus investigaciones, pero Sixto Paz no es ufólogo, es contactado. ¿Qué tiene que hacer Sixto Paz en eventos como este? ¿Por qué? Yo ya les voy a explicar por qué. Voy viendo por qué. Esta me va a costar, ¿eh? Pero la tengo que mostrar. Esta me va a costar, pero la tengo que mostrar, señores. Yo creo que más de alguno va a saber quiénes están aquí. ¿Sí? No es necesario que los nombres, pero otra vez más. Y va a ser Brasil, doctor de eventos. Y él es quien hace esta revista, donde están aquí mis amigos publicitándola. Entonces, obviamente que conviene estar de buena con este tipo porque abre posibilidades internacionales, pues. Vamos a estar hasta ahora. ¿Quiénes están aquí? Miren, Maussan, ¿al lado de quién? El brasileño Guimarães. Y uno dice, a ver. Maussan, todos sabemos lo que es Maussan en la ufología. Y parece que a nadie le importa. Porque Maussan tiene un canal ufológico a nivel mundial. Y Guevaer, que está aquí otra vez más, ahí al lado, tiene una revista ufológica y hace eventos. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a cuadrar? Son todos amigos. Amigos. Ah, me van a retar otra vez. Acepto todo.
Esto me parece que es en Chile. ¿Quién está aquí? Nuestro amigo Rodrigo. Mario Dussuel, contactado. Contactado. Mario Dussuel es contactado. Y otra vez más. Y va a ver. ¿Y quién está allá atrás? La señora Simondini. La hermana, la señora Simondini, que apellido Simondini. ¿Y quién está aquí al lado? Sixto Paz. Ustedes empiecen a darse cuenta de esto. ¿Cómo se mueve esto? Esta cofradía. Este club de los internacionales. Esto me llama la atención a mí. Militares muy contentos, muy abrazados con la señora Simondini. ¿Será que el CFA está grabando papa? De lo mismo, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta el CFA que tiene que hacer sus movidas también para ser internacional. Ay, miren el nivel de hotelería. Si esto es impresionante. ¿Quiénes tenemos acá? Para no equivocarme. Rodrigo González. Sixto Paz. Y un poquito más acá está Stato Friedman otra vez más. Increíble. Ah, y está la señora Simondini, bueno, y todo el séquito. Ay, yo dije que a mí esto me iba a costar, pero tengo que hacerlo. Yo lo voy a hacer. ¿Quién estará ahí? Otra vez más, Sixto Paz, la señora Simondini, la hermana, y Rodrigo González. Ay, ay. ¿Quiénes están aquí? Lleva él. Rodrigo Fonsalía. ¿Y quién está allá atrás? Sixto Paz. Miren ustedes quién tenía esta foto. Lleva él. ¿Con quién? ¿Quién está aquí? Mausen. Ay, esta creo que les va a gustar, ¿eh? Esta yo creo que aquí en Chile va a causar sensación. Me voy a prenderme un cigarro, porque me tiene que dar un minuto, por favor. Voy a prenderme un cigarro, porque creo que esta fotografía lo merece. Ténganme paciencia. Uy, no sé, entre tantas cosas, no sé dónde estoy el video. No puede ser. Por favor, espérenme un cachito. Si tienen paciencia, les regalo uno de estos. ¿Ok? Después me lo cobran. Ahí está. Tenemos un cacho, por favor, que no sé dónde meta. Ya, bueno, no los voy a dejar esperando más porque sería una falta de respeto. Ya, sería ciertamente una falta de respeto. Aquí va. ¿Quiénes están ahí? Miren ustedes, tremendo club. Y otra vez más. Y va a ver, doctor Fahir, Salfate. Este es uno de los datos que y nuestro amigo Fonsalía. ¿Saben? Si yo quisiera mostrar mucho más imágenes todavía, las podría mostrar. Pero creo que es suficiente con lo que estamos viendo acá, porque lo que he tratado de demostrar hoy día es dar pistas. Si no pruebas, porque yo no he hablado de pruebas, pero tenemos algunos indicios de cómo se maneja la ufología a nivel internacional. Esto es un club, es una cofradía, si podríamos llamar de esa manera, donde hay ganancia, donde no importa lo que tú digas, sabes que da lo mismo. Simondini, señora Simondini, lo que usted diga en la FIDAE 2018, no importa, pero usted me tiene que invitar a mí de vuelta. Usted tiene que invitarme a mí de vuelta, ¿ya? Así se está manejando esto a nivel internacional. Y yo vuelvo a insistir en lo mismo. Más de alguno me podrá decir a mí, oye, pero ¿por qué te vas con Sixto Paz? ¿Qué tiene que ver? Es que tiene que ver. Tiene que ver. Porque yo insisto en lo mismo. ¿Por qué le da con Sixto Paz en todos estos eventos? ¿Por qué aparecen uno y otro abrazándose, comiendo felices con Sixto Paz? Sixto Paz no ha probado nada. Entonces, ¿cómo estos investigadores que supone que investigan bajo la lógica de la investigación? Porque por algo son investigadores.
Ufólogo. ¿O no? ¿O les importa un comino lo que yo pueda hacer en un evento mientras y lo pasemos todos bien? Y mata... Pero si es rico, me invitan a México, como gratis, conozco México, lo paso al descueve. Alguien en la base hace lo que quiere con la plata. Las personas que están al medio de la base de la pirámide, al medio, ganan plata, porque alguien tiene que ganar plata aquí, porque si la pierden, Dios mío santo, ¿cuál es el negocio? ¿Ya? Y los de arriba se hacen famosos. La parte de arriba de la pirámide y la parte de abajo es donde está el asunto. No sé si me explico. La base es silenciosa. Los del medio mueven todos los hilos y los verdaderos peones de todo esto, son todas estas personas que yo he mostrado, que creen que lo están haciendo muy bien y lo hacen como el forro. Porque se han vendido a un sistema que lo único que ha hecho es mierda la ufología. Con mentiras, pensamiento mágico. Porque mientras más te vendan el pensamiento mágico, más eventos tienen. Llevan a Sixto Paz porque Sixto Paz llena los eventos. Ninguno de estos llevan a nada. El que llena es Sixto Paz. Y ellos lo saben. Por eso que les interesa a Sixto Paz. Porque también tienen que vender un poquitito la pomada, que la cuestión estaba llena, ¿no? ¿Ya? Pero yo he visto fotografías de estos eventos internacionales donde hay cuatro pelagatos. Cuatro. Increíble. ¿Por qué? Porque mientras más le damos, uy, viene este de la Fuerza Aérea y este otro de la Fuerza Aérea, este otro, ya la gente le da lo mismo. Si toda la información está en la web. Pero siguen haciendo estos grandes eventos porque alguien gana. ¿Cómo gana? No sé. No sé cómo gana. Pero aquí no puede haber pérdida. Porque para hacer eventos que se hacen todos los años y no deja ni uno, no me resulta esto. No me resulta. A no ser que la base le interese en promover este tipo de cosas. Y en apariencia, pierdan. En apariencia, pierden dinero. La base se mueve muy extraña, porque la base no da la cara. Habría que preguntarle a la señora Simondini de dónde saca las platas para esto. Habría que preguntarle al Givaer de dónde saca las platas para esto. Habría que preguntarle en México de dónde sacan la plata para sus tremendos invitados también que llevan. ¿Dónde sacan la plata? ¿Quién les pasa la plata? ¿De verdad esto es un buen negocio? No. Yo no lo puedo creer. Pero lo que sí puedo creer es que los egos de cada uno de los que están aquí es tan grande, que no les interesa. ¿Cómo puede ser que ninguno de estos investigadores, a la señora Simondini, le pregunte, oiga, ¿tiene la latita por ahí, la transparente? ¿La tiene? Muéstrela, tráigala aquí, la queremos analizar. Ninguno de estos investigadores. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene ir al museo y decirle, a ver, vamos a ver su museo, señora Simondini. ¿Por qué se quedan callados? Porque no les conviene. ¿Por qué lleva a él están todos estos eventos? Porque produce la revista Ufológica de Brasil. Es parte del negocio. Y aparecen todos abrazados, porque así todos participan. ¿Quiénes no participan? Gente como yo. Y yo me siento tan preparado como cualquiera que está ahí para hacer una muy buena charla. Pero gritones como yo, hocicones como yo, honestos como yo, no les interesa. Esta es la ufología dura de la que yo hablo. Y no solamente ocurre en Argentina, Brasil, ocurre en México. Bueno, a nivel mundial, digamos que a nivel mundial, Maussan es otro. Otro vendedor de pomadas. Y aquí lo ven, con quién va a ir, con este, con el otro, y en evento, y la cuestión con pata.
y se invitan entre ellos mismos. Si no importa si el tipo miente o no miente, da lo mismo. Mientras estemos en el evento internacional y se me catalogue a mí ahora como investigador internacional. ¿Yo he dado pruebas de esto? No. No, no tengo ninguna prueba. Aquí nadie me ha venido a mí a acusar de decir, oh, no tengo ninguna prueba. No, porque no la tengo, se lo estoy diciendo yo mismo. Pero la evidencia, perdón, las pistas y los indicios son clarísimos. Esto es un fraude. Estos tipos nos tienen a todos engañados. Nos venden la pomada como quieren. ¿Por qué? Porque se han hecho famosos a costa de ti, de tu testimonio, del mío. Y yo estoy hasta acá. Y sí, me ganaba el odio de varias personas, sí. Y qué bueno que me lo gane. ¿Sabes qué? Estoy contento de haberme ganado el odio de todos estos brutos. Me da lo mismo. Porque yo fui testigo de un tremendo fenómeno y tengo derecho a saber la verdad. Pero la verdad, la verdad, la única verdad que hay en ufología, que ni yo ni ninguno de estos tipos te va a decir lo que es el fenómeno ovni, porque no lo saben. No tienen ni idea. Y nos venden pomadas como grandes ufólogos. Eso es ufología dura. Saben que Sixto Paz llena los eventos y por eso lo invitan. Porque Sixto Paz es como el papa de los contactados. Arrastra gente, la arrastra, arrastra al que cree en el pensamiento mágico. Y todos estos tipos que yo te he mostrado, y faltan muchos más, yo te he mostrado algunos nomás. Todos estos tipos nos venden el pensamiento mágico. Y aparecen muchas veces en televisión hablando de como si fueran grandes científicos, como si fueran escépticos. Y si son escépticos, tanto como lo aparentan, ¿por qué invitas a Sixto Paz a los eventos? Me gustaría ver uno de estos tipos diciéndole a Sixto Paz, oye, bueno, ya, pues demuestra las pruebas. Muéstralas, pues, bueno, aquí estamos. ¿Trajiste pruebas? No. Entonces, ¿qué hacía acá? Ah, pero no conviene. Igual que la señora Simondini. ¿Por qué no le piden la latita famosa, transparente esta? ¿Para analizarla? ¿Para que se termine el cuento una vez por todas de la lata extraterrestre del ovni que se chocaron y se cayeron y cayó la lata? En el año 90, 91, algo por ahí. Ninguno la cuestiona. ¿Saben por qué? Porque no les conviene. Y el mismo CEFA ni siquiera la cuestionó. La invitó a FIDAE de 2018 por conveniencia. Esto es ufología dura, de la que nos han metido el dedo en la boca durante años. ¿Sí? Ya lo sé, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? Me van a odiar ahora, van a empezar a pelarme, y me da lo mismo, se lo digo aquí. Me da exactamente lo mismo. Yo no he insultado a nadie, pero he dicho lo que creo que hay que tiene, lo que creo que hay que decir de una vez por todas para que terminemos con esto. Esta ufología es una mierda. Y lo digo con las palabras que son. Simple, amigo. La ufología no existe. Lo que existe es la venta de un muy mal producto, que es lo que nos venden. Y muchos idiotas, disculpen, nos la compramos. Despierta. Despierta. De una vez por todas. Esto es ufología dura, de la que nadie quiere hablar. Yo lo voy a dejar. No sé si he podido de alguna forma darle las pistas suficientes para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. He querido invitarlos a pensar qué es lo que hay detrás de todo esto. Y creo que espero haberlo logrado.
Yo pido disculpas si de repente me apasiona. Pero es que en este tema hay que apasionarse. Si no sientes pasión, es porque el tema no te interesa. Yo me apasiono con este tema porque es lo mío. Yo fui testigo de esto. Yo fui testigo y merezco respeto como testigo. Y lo digo bien en serio. Bueno, les doy las gracias por haberme acompañado. Va a venir una próxima oportunidad, probablemente la próxima semana, donde vamos a transmitir sobre el caso del aeropuerto Budahuel. Y le estamos pidiendo al CFA que lo vea. ¿Por qué? Porque el CFA dijo que era una bolsa, lo cual es falso, no puede ser posible. Y ese día que lo transmitamos, ustedes se van a dar cuenta por qué no pudo ser una bolsa. Yo me despido, le doy las gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ufología dura, de la que nadie quiere hablar.